Después de casi 4 horas de navegar desde Turbo, Antioquia, por el Golfo de Urabá y luego hasta el corazón del río Atrato, se llega a Río Sucio, en el Chocó. Los altos caudales que el río Atrato alcanza en la época de invierno hacen que la mayoría del tiempo este pueblo permanezca inundado. Una situación que, aunque dura, no borra el gran significado que tiene para quienes viven a sus orillas. Yo pienso que nosotros tenemos todavía mucho que hacer por el Atrato, que yo pienso que son tierras muy bonitas, que hay una riqueza enorme, simplemente que no se ha aprovechado o no hemos sabido cómo darle vida a estas cosas. Y yo no me veo la vida viviendo fuera de mi Atrato. El viaje al corazón del Atrato conduce a Macoripaz. La Asociación Social Macoripaz inicialmente fue creada con mujeres desplazadas de la zona rural que llegaron hasta la cabecera municipal del municipio de Río Sucio. Mujeres que después de un desplazamiento forzado dijeron no más al hambre, la guerra y las necesidades. Construimos paz porque a través de lo que hacemos es llevarle a los hogares, es cambiar ya de vida, es cambiar la situación de vida que llama Tole, porque uno empieza a trabajar, ya le empiezan a aumentar ingresos, entonces construye uno paz, porque ya el hambre es menos, ya uno tiene como comprarle un vestido a un hijo, ya uno tiene como aportar en la educación a sus hijos, entonces a través de lo que nosotros hacemos construimos paz. Y a punta de vender empanadas, sancocho y hacer costuras, llevan más de 10 años consolidándose como un espacio de oportunidades, un proceso que Acción Social apoyó con capacitaciones y donaciones. En una avenida de Acción Social, aquí en el municipio de Río Sucio, que estuve en el Coliseo, entonces cuando vino el doctor Luis Alfonso Hoyo, fue muy difícil. Te cuento la anécdota, pues estaba en el helicóptero, que ya el doctor Luis Alfonso, y él me decía, mire que no puedo. Yo tenía ganas, yo le dije, doctor Luis Alfonso, si usted entra a la casa, seguro que no va, se va a arrepentir, y me va a ser la mujer más feliz de la vida. Y me dijo, el helicóptero estaba sonando, ¿sabe qué? Entremos pero corriendo. Y el doctor Luis Alfonso empezó a correr por esa cosa. Y cuando entró y vio acá lo que había, dijo, Dios mío, pero qué desperdicio, ¿por qué están así? ¿Qué pasa? Y empezó a contarle. Y me dijo, inmediatamente ordenó, y dijo, el Sena para acá viene. El Sena Urabá viene para acá, yo me le comprometo que el Sena Urabá viene. Entonces, gracias a Luis Alfonso Hoyo, gracias a Acción Social estamos aquí, ya llevamos 4 líneas. En el 2010, el país conoció lo que hacen estas mujeres. Sus rostros se iluminaron con el Premio Nacional de Paz. El comienzo de otra etapa, de nuevos retos, la recompensa a los sacrificios, los dolores y la paciencia que durante 10 años las han constituido como ejemplo nacional de lucha. Y nosotros sabemos que lo que estamos haciendo, el esfuerzo que estamos haciendo es recompensado. Uno primero siembra y después recoge. Y eso es lo que le digo a mis mujeres, sembrar y después recogeremos.